habla Dios con tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Toca vidas y corazones, Señor. Yo voy a hablar tu palabra. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor, Señor. El imperio y la alabanza. Esta casa es suya, Señor. No la edifiqué para los hombres. La edificamos para que tú te movieses. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Oiga bien, voy a ir despacio. Voy a hablar de una palabra muy común, muy popular, muy conocida hasta para aquellos que no conocen de Dios. Voy a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Tengo una inquietud muy fuerte hablar de eso. En el retiro empecé, pero no podía, por razones obvias, no podía continuar. Pero quiero hablar de los hijos que se van de casa. La parábola del hijo pródigo tiene como énfasis un hijo que nace en un hogar estable, en un hogar lleno de abundancia, de bendición. En la casa del padre no había escasez de ninguna cosa. Este niño nace siendo un bebé, y todos los bebés cuando nacen, no importa dónde nazcan, ningún bebé nace endemoniado, ningún bebé nace malvado, ningún bebé nace degenerado. Nacen bebés. Jesús dijo que para ir al cielo hay que ser como un niño, dijo el Señor. Quiere decir que ningún niño nace malo, ni nace corrompido, ni perverso. Nace en un estado de inocencia. La primera pregunta que viene a mi mente cuando yo pienso en esto es, cuando Jesús cuenta la parábola comienza con un hijo en una edad que le permitía tomar decisiones y recibir herencia. Da a entender que era un hijo que ya había tenido un desarrollo. La pregunta obligada que yo tengo que hacerme es esta: ¿En qué momento el hijo que todo lo tenía en casa comenzó a tener sentimientos de aversión, de rechazo hacia la casa? ¿Qué pudo haber pasado? ¿En qué momento pudo haber pasado que la buena sensación de beneplácito, de estar en la casa, de recibir los abrazos del padre, la abundancia de la casa, todo lo que había, todo lo podía disfrutar? Obviamente debía haber una madre, no se menciona, pero los hijos vienen de una mujer. Había mamá, había papá, había alimento, había abundancia de todo. Pero en un momento dado, el hijo comienza a sentir rechazo hacia todo eso. Y llega a un punto tan dramático en su vida que él decide irse de la casa de su padre, pedir la herencia. La cosa es esta: ¿Cómo pudo haber llegado este sentimiento al corazón de un hijo? La respuesta es sencilla, y te lo voy a demostrar en un segundo. Él tuvo que haber escuchado que alguien le dijo: en aquella provincia se pasa bien. Tú no sabes lo que es la vida. Tú no sabes lo que es gozar, lo que es disfrutar. Tú no sabes lo que es eso. Alguien vino de allá a contarle las maravillosas cosas que habían en provincias alejadas. Había todo tipo de diversión. Había todo tipo de placer. Había todo tipo de desenfreno. Ahora, ¿por qué se va el hijo de la casa? El hijo se va de la casa por lo que no hay en la casa del padre. El hijo se va por lo que no hay. ¿Qué no hay en la casa del padre?
En la casa del Padre no hay pecado. En la casa del Padre no se fomenta la perversión, no se fomenta el odio, no se fomenta la maldad, no se fomenta el vicio, no se fomenta la lujuria, no se fomenta todas las cosas que él oyó que le contaron. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de la casa tienen que aprender a tener un oído disciplinado. Punto número uno, para saber qué oír y qué no oír. La Biblia dice que, como segundo punto, el hijo pide la herencia al padre y el padre no le queda otra alternativa que dársela. El pedirle la herencia a un padre en vida para heredar, el padre debía morir. Sin embargo, el hijo en vida le pide la herencia. Eso lo que implicaba era que el hijo le estaba diciendo que hasta prefería haber muerto al padre con tal de recibir lo que él quería. Era una ofensa grandísima a un padre decirle: me dame la herencia, porque no había herencia mientras el testador viviese. Era tal el anhelo del hijo de ir a experimentar lo que él deseaba, que comenzó hasta a importarle poco la vida de su progenitor. Pero el padre no puede impedir que el hijo se vaya. Los padres no podemos impedir cuando nuestros hijos toman decisiones. Los que ya tienen hijos en cierta edad saben qué difícil es impedir que un hijo a los 18, 19 años haga algo. Si no oye el consejo, lo más probable va a hacer lo que quiere. El padre tomó la herencia, se la entrega al hijo. Y dice la palabra que el hijo se fue a una provincia lejana a vivir allá lo que él quería vivir. ¿Cómo llegó allá? Alguien tuvo que haberle dicho que tras aquellas fronteras, aquellos recónditos lugares, habían cosas que él deseaba experimentar. Él había oído de las grandes fiestas, de los grandes discotecas, de las bellas mujeres que eran fáciles de conseguir algo de ellas, y así por el estilo, al punto que él se fue allá a vivir en aquella región remota y tomó la herencia del padre, y con esa herencia comenzó a vivir perdidamente. Dice la Biblia que comenzó a gastar sus bienes con prostitutas, a vivir una vida desordenada, hasta el punto que tanto estuvo la cosa fluyendo así, que llegó un momento que comenzó a faltarle. Porque cuando nos vamos de la casa del Padre, los primeros días parecen que por fin tenemos la tan añorada libertad. Cuando el enemigo engaña a la gente y los manda al mundo, dejan a Dios y se van al mundo, los primeros días todo es una fiesta. Los amigos están así. Antes ni caso te hacían, ahora te llaman todas las muchachas. Todas quieren salir contigo. Al joven o a la joven ahora eres popular, ahora tienes amigas, ahora todo, eres famosa en el Facebook. Los primeros días. Pero dice la Biblia que comenzó a faltarle. Al punto, quiero ir acelerando porque esa historia usted se la sabe. Al punto que al faltarle nadie lo empleaba y él decidió pedir trabajo con una persona, un criador de cerdos. Para nosotros acá no tiene la implicación que tenía para los oyentes de esta parábola, que eran enteramente judíos a los que Jesús se los dijo. El criar cerdos para un judío era la peor de las degradaciones que un ser humano podía caer. Allí terminó el hijo del padre, en un horrible corral lleno de cieno. Todos sabemos cómo es un cerdo. Ahí estaba el hijo, pero no estaba allí como mero criador. Era tal la degradación que él había caído,
que la palabra evidencia y testifica que el joven, el hijo del padre, miraba la comida de los cerdos, quería extender su mano para tomar de la comida de los cerdos, pero no le dejaban ni siquiera tomar eso. Hasta un punto que él se moría de hambre. Imagínese el cuadro de un hijo que lo tuvo todo: abundancia, las mejores ropas, los mejores calzados, los mejores manjares, los comía en su casa. Ahora está en un sitio donde no le dan ni a comer ni la comida de los cerdos. Y él dice la Biblia, y volviendo en sí, el muchacho dijo: volveré a la casa de mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo primero que aquí se habla es que el muchacho vuelve en sí. Y cuando tú vuelves en sí es porque has estado en un estado de inconsciencia. No sabes lo que haces y volviste en sí. Una persona que vuelve en sí es alguien que está inconsciente, alguien que pierde la mente, alguien que sufre de amnesia. Volviendo en sí, el pecado produce en la gente una sensación de locura temporal, en la cual la gente no sabe ni discierne correcto. Cuando se mira y dice: ¿Cómo yo terminé en esto? ¿Cómo yo caí en semejante bajeza? Un hijo que era un hijo de la casa, ¿cómo terminé así? La palabra dice, y ahora quiero entrar al asunto primordial, a la médula de esta enseñanza de hoy, es que el hijo dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: hazme como a uno de tus jornaleros, porque ya yo no merezco llamarme hijo tuyo. He pisoteado el apellido de la familia, he menospreciado, he puesto tu nombre por el suelo, he arruinado tu testimonio, papá. Pero aunque sea por comida, aunque sea por sobras, seguramente serán mejores que las comidas de los cerdos. Ahora es lo que yo quiero que usted ponga atención, porque ahora yo quiero que usted oiga bien qué es lo que hay. Dije que no había en casa del padre. Ahora yo quiero mostrarle qué es lo que hay en la casa del padre. La Biblia dice que el muchacho emprende su travesía. No olvide que viene de un corral de cerdos. No olvide que viene sin comer. No olvide que viene hediondo, a cieno, a excremento de animal. No olvide que ha perdido peso. No olvide que la ropa que trae no es la ropa con la que se fue. No olvide que el aspecto que tiene no es el aspecto con el que se fue. El joven regresa, pudiéramos decir, irreconocible para la gente. ¿Qué es lo primero que hay en casa del padre? Lo primero que hay en casa del padre es un padre con visión. El padre que usted y yo tenemos tiene visión. Porque la palabra dice, oiga esto, él llega, y esto lo añado yo, pero es de suponer. El padre vive en un sitio donde hay gente, hay jornaleros, hay trabajadores, hay otras casas, hay otra gente. Y este muchacho comienza a caminar para su casa. Seguramente pasó por el lado de muchas personas cuando llegó a su ciudad, y nadie lo podía reconocer. Nadie dijo: ese es el hijo de don fulano. Nadie le preguntó: ¿qué te pasó? Apareció lo que llaman un deambulante, un homeless, una persona sin hogar, llegó a la ciudad. Pero la Biblia dice que el padre, viéndolo de lejos, lo reconoció. Yo quiero que tú sepas que lo primero que hay en la casa del padre es un padre con visión, y un padre que conoce a sus hijos,
no en pese a su estado, no en pese a lo que el diablo le haya hecho, no en pese a como luzca, no en pese a la arrastrada que te haya dado el diablo. En la casa del Padre hay un Padre que te reconoce, sabe quién tú eres. Aunque nadie te reconozca, el Padre te conoce. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor? Lo segundo que hay en la casa del Padre es un Padre, que cuando ve a sus hijos acelera los pasos. Porque dice que el muchacho viene. Yo no puedo imaginarme un muchacho caminando con un andar elegante, con un andar arrogante, prepotente, de galán. El que llega a la casa del Padre es un muchacho derrotado, es un muchacho enfermo, es un muchacho desnutrido, sin zapatos, sin ropa, maloliente, destruido por el pecado. Pero el Padre tiene visión, y el Padre lo ve de lejos. Y cuando lo ve de lejos, la Biblia dice que el Padre corrió hacia donde estaba él. Porque el Padre que usted y yo tenemos es el verdadero Padre que tiene pies y corre. Y el correr es sinónimo, es una ilustración de que cuando Dios acelera su encuentro contigo, en el momento en que decidiste tal vez montarte en el carro para llegar a la casa de Dios, tú piensas que llegaste, pero el Padre corre más rápido que tú. El Padre te vio antes de que otros te vieran. El Hijo no vio al Padre, pero el Padre sí vio al Hijo. El Hijo no corrió al Padre, pero el Padre sí corrió al Hijo. Alabado sea la gloria del Señor. Oh, yo siento la gloria de Dios acá. Lo próximo que cuando el Padre ve al Hijo, el Padre llega a donde él. ¿Qué hay en la casa del Padre? Un Padre con visión, un Padre que corre a tu encuentro. ¿Qué más hay? En la casa del Padre hay un Padre que no reprocha. Hay un Padre que en vez de reprochar, abraza. Lo voy a decir otra vez. En la casa del Padre, el Padre que está en la casa que yo te estoy hablando, no es un Padre que rechaza, no es un Padre que insulta, no es un Padre que desprecia, no es un Padre que golpea, no es un Padre que dice te lo dije, no es un Padre que te dice desgraciado, ¿cómo has botado mi herencia? No, en la casa del Padre lo que hay es un Padre que ve de lejos, un Padre con visión, un Padre que corre y un Padre que abraza. ¿Qué más pasa aquí? Qué poderoso Dios. ¿Qué más pasa aquí? El Padre, el mismo Padre que corre, ve y abraza, tiene oídos. Porque cuando el Padre llega y hace todas estas cosas, el Hijo le dice: detente, Padre. Yo vengo acá, mira mi condición. Yo no vengo a exigirte nada. Yo lo único que te pido es que me hagas como uno de tus jornaleros. Porque yo he pecado gravemente contra ti, contra Dios. Yo he hecho mi vida es un desastre. Yo no merezco ni estar de frente a ti, pero el hambre me ganó, la necesidad me ganó, la vergüenza que ya no tengo dónde ir. O vengo acá o me tiro de un puente, o vengo acá o me ahorco, o vengo acá o me meto abajo de un tren. Yo no sé, no me quedó otra, pero no quiero posición, no quiero nada. La cuarta cosa que hay en la casa del Padre es un Padre que tiene oídos y un Padre que oye y un Padre que te va a oír cuando tú llegues a la casa. Aquí hay un Padre que te va a escuchar. Entonces, en la casa del Padre, la quinta cosa que pasa es que en la casa del Padre
Tienes un padre que ve, un padre que corre, un padre que abraza, un padre que oye, pero también tienes ahora un padre que sabe hablar. Porque ahora el padre le responde. Y cuando el padre le responde, ¿con qué, cómo le responde? Le dice, ¿qué tú dices? No, que jornalero, que acá, que pecado, que el cielo, que contra... ¿Qué tú dices? Si tú has llegado acá, la única posibilidad en la cual tú y yo podemos tener algo, olvídate de jornaleros, olvídate de part-time, olvídate olvídate de todo lo que me estás diciendo. Has llegado a la casa y la única relación posible que tú y yo podemos detener es de padre a hijo. Olvídate del asunto este. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Porque el padre tiene oídos, pero el padre también tiene boca. Y cuando el padre habla, no habla para destruir, no habla para humillar, no habla para aplastar, habla para levantar. Y tú tienes un padre acá que te va a levantar. Llegaste a la casa de Dios y te vas a levantar. Te vas a levantar. Nadie va a llegar a la casa de Dios para quedarse tirado. Te vas a levantar. Para levantarte tienes que oír al padre. Y dejar de... Algo pasó en el hijo. Porque el padre le dijo al hijo cuando se quería ir, seguramente no te vayas. ¿Por qué te vas? Él no quiso ir. Ahora algo pasa en el hijo. Ahora el hijo oye. Porque ahora no se impone. Porque el hijo ha aprendido que el padre siempre tiene la razón. ¿Qué más hay en la casa del padre? En la casa del padre se te aclaran los conceptos que tú tienes equivocados acerca del padre. Ya me pondrán a lavar baños, me pondrán a picar terreno, pero aunque sea como, es lo que él decía. En la casa del padre, Dios te aclara tu mente y te deja saber que en la casa del padre hay una posición que es la misma que dejaste, te está esperando de vuelta. ¿Qué más hay en la casa del padre? Cuando el padre oye esto, dice la Biblia que el padre hizo varias cosas. La número uno, le quitó los harapos y le puso vestido nuevo. Obviamente lo debió haberlo bañado primero. Mandaron a bañar al joven, lo acicalaron, lo perfumaron. Y en la casa del padre había un vestido a la medida del hijo que se había ido. Había un vestido. El padre dijo: sacad el mejor vestido. Quiere decir que en la casa del padre hay un mejor vestido. Y hay un vestido que es para ti. Y el vestido que es para ti es la porción que Dios tiene, que es para ti. Tiene tu nombre. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede arrebatar. Eso es tuyo. Eso es para ti, punto, y se acabó. Nada ni nadie te la puede arrebatar. Porque el Padre, eso es bueno, tiene el Padre. Tú no tienes que pelear por bendiciones, por pelearte con el Padre, no. Porque el Padre tiene algo que es solo para un hijo y otra cosa que es para otro hijo. El Padre tiene lo tuyo. Tienes que creerlo. El Padre tiene lo que es tuyo. En la casa del Padre está lo que es tuyo. Dice la palabra que lo vistieron. Dice la palabra que le calzaron sus pies. Zapatos nuevos. Le colocaron un anillo que es sinónimo de la autoridad restaurada. El anillo es sinónimo de autoridad en toda la Biblia. Dios te restaura. Y no solo te restaura de nombre. Te restaura y te da autoridad. ¿Qué más hay en la casa del padre? En la casa del padre, desde el día en que el hijo se fue, el padre apartó algo que te va a hacer sentido ahora.
En la casa del Padre hay un becerro gordo. ¿Qué es eso, pastor? El becerro gordo no es otra cosa que un animal seleccionado del ganado. Se sacaba aparte, se ponía aparte y se le daba más alimento de lo que se le debía dar a los demás animales, a fin de engordarlo bastante, que sobrepasara el estándar de los demás animales del ganado. Y ese becerro gordo tenía un solo propósito: celebrar una fiesta. Ahora oye esto: el mismo día que el hijo se fue, en la casa del padre hubo un luto. Más adelante el padre dice: mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Quiere decir que la ida de un hijo de la casa es como una muerte, es como un velorio, es como un luto que hay. Pero el padre, aunque lloraba por el hijo y había luto por el hijo, el padre se secó las lágrimas, el padre dio orden y dijo: apartadme el mejor becerro de la manada y prepararlo y comenzar a engordarlo. No lo engordaron cuando el hijo llegó a la frontera de la ciudad. Había un becerro previamente engordado, porque el padre sabía: aquí va a haber una celebración. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, debo decir, va a haber una celebración. Hay un hijo que está muerto y va a volver a vivir, y cuando viva lo vamos a celebrar. El padre, en la casa del padre hay un becerro engordado. Hay algo. Dios te está preparando una fiesta. Dios ha hecho preparativos para festejar la llegada de los hijos que están muertos, pero que Dios los va a hacer vivir. Alguien debería alabar a Dios. Alguien debería decir amén. Alguien debería dar un grito y decir: estamos en la casa del Padre. ¿Qué más hay en la casa del Padre? En la casa del Padre hay celebración. Hay preparativos que se han hecho, pero también hay una gran celebración. Entonces, cuando todo esto comienza, la restauración de un hijo siempre es producto de alegría. El padre se alegra cuando un hijo vuelve a casa. Y hoy muchos de los que están acá, que han llegado del refrigerio, y otros que están acá, quiero dejarte saber que el Padre quiere celebrar. El Padre ha hecho preparativos y hay becerro gordo ya preparado. Hay preparativos en la casa. Oh, gloria a Dios. ¿Qué más hay en la casa, pastor? En la casa del Padre hay música. En la casa del Padre hay fiesta. En la casa del Padre hay danza. Oh, alguien debería decir amén, por favor. La casa del Padre no es un lugar, no es una funeraria, no es un lugar de caras largas, no es un lugar de gente amargada. La casa del Padre es una casa que siempre está lista para celebrar. ¿Cómo sería esa celebración? Dice que habían tres cosas. Habían instrumentos de música, flautas y todo lo que se usaba en aquel entonces. Eso estaba en la casa del Padre. Había becerro gordo en la casa del Padre. Había vestido en la casa del Padre. Había anillo en la casa del Padre. Había calzado en la casa del Padre. Había restitución en la casa del Padre. Hay de todo en la casa del Padre. La pregunta es: ¿por qué un hijo se va a ir de la casa si en la casa del Padre lo tiene todo? Ya yo expliqué eso, pero te quiero decir que si ese es el caso de alguno que está en la casa del Padre o estuvo en la casa del Padre y se ha ido, ahora quieres regresar y la vergüenza te consume y quieres ponerte como por debajo, y está bien que sientas vergüenza, pero también está bien que reciba el amor y el abrazo y el beso de Dios y la palabra de Dios y la misericordia de Dios. Recíbela hoy. En la casa del Padre hay fiesta. Dame una alabanza de hijo que regresa a la casa. Yo no sé si alguien está aquí hoy conmigo. Dame algo de un hijo que vuelve a la casa. Es
el Hijo volvió. Yo no sé si usted se puede alegrar o no, pero dice la Biblia que el Padre mandó a parar las tareas, mandó a parar todas las faenas del día. El Padre dijo: deténganse, párense todo el mundo. ¿Qué pasó? Vamos a celebrar, porque yo vi a mi Hijo que venía de lejos. Yo corrí a abrazarlo, yo lo abracé, yo le di afirmación, le dije: qué jornalero, ni qué ocho cuartos, usted no es ningún jornalero, usted no es ningún de nada de eso, usted es un hijo, usted es una hija. Oh, gloria a Dios. Y mandó, había un grupo en la casa, había un grupo de alabanza en la casa. Dame ritmo de hijo que vuelve a la casa. Porque cuando el Padre hizo la fiesta, por eso dice que la restauración, oiga esto, la restauración tiene sonido. ¿Me oye? La restauración tiene sonido. Porque el hijo mayor venía del campo, y cuando él oyó a lo lejos, ¿qué oyó él? Las flautas, los címbalos, las danzas, las canciones. Porque es que la restauración es ruidosa. Oye lo que te voy a decir. Si el diablo hizo fiesta, gritó, pataleó, lo puso en el Facebook, dijo de todo lo que quiso decir el día que te caíste, el Dios del cielo
va a hacer más ruido que el diablo. El que se rió con tu caída también va a tener que oír de lejos cuando Dios te levanta. Porque cuando Dios levanta, Dios también hace ruido. Si el diablo hace ruido, el Dios del cielo también sabe hacer ruido y sabe celebrar. Hay hijos resentidos en la casa. El hijo no quería entrar, no quería entrar a compartir la fiesta. Estaba enojado, estaba con coraje. ¿Cómo es posible que mi hermano ha malgastado toda la herencia con prostitutas, con rameras, con drogadictos, con alcohólicos, de fiesta en fiesta? Y así nomás llega y el papá rápido viene. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Por qué mi padre es así? Y había rebelión en el corazón del hijo. En la casa del padre a veces hay hijos rebeldes. Pero déjame decirte algo, no te enojes por el que Dios levanta, no te enojes por el que Dios restaura. Que lo quieres perdido, lo quieres arruinado, lo quieres ver toda la vida hundido. ¿Por qué no celebras cuando Dios lo levanta? En la casa del padre tiene que haber alegría cuando un hijo que estaba muerto resucita, porque el pecado es símbolo de muerte. El que cae en el pecado, en la rebelión, está muerto, está arruinado, está destruido. Pero cuando llegamos a la casa del Padre, somos restaurados, somos bendecidos, somos visitados, somos consolados, somos restaurados. Nos alegra Dios el corazón. Y por último, ¿qué más hay en la casa del Padre? En la casa del Padre hay una herencia que no se agota. Porque en una casa normal te dicen, te gastaste la herencia, la desperdiciaste, ahora te quedas sin nada. En una casa normal. Pero la casa de mi Padre no es una casa normal. La casa de mi Padre es una casa sobrenatural. Quiero dejarte saber que aunque tal vez has malgastado la herencia y dices, ya para mí no hay nada. Por eso el hijo no llegó pidiendo nada, pues dice, lo que era para mí, yo lo boté, yo lo desperdicié. Pero lo que él se encontró, que en la casa del Padre habían recursos, había un fluir de bendición. Y aunque tú has malgastado, has desperdiciado los dones, los talentos, las habilidades, has puesto por el suelo todo lo que Dios tal vez te ha dado, quiero dejarte saber que cuando vuelvas a la casa del Padre, tú no sabes cómo, ni yo tampoco te puedo explicar, pero en la casa del Padre hay todo lo que botaste, está de vuelta. Todo lo que tiraste está de vuelta. Oh, yo siento a Dios. Yo no sé si alguien podrá creer la palabra de Dios. Dame celebración, dame una celebración de hijo que vuelva a la casa, pero mira, a 100 millas por hora, con alegría, con gozo. Y a ver si los que estamos acá celebramos la bendición de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Yo necesito celebrar. ¿Sabe por qué? Porque aquí había mucha gente. Ustedes siempre fueron hijos. Ustedes no nacieron pecadoras. Ustedes no nacieron pecadores. Ustedes no nacieron con raíces de amargura. Eso se les metió en el camino. Como el hijo pródigo se le metió una malicia en el camino. Pero gloria a Dios, han vuelto. You are back. Tú regresaste. Estás de vuelta. ¡Estás de vuelta! ¡Estás de vuelta! ¡Vamos, hijo! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aleluya!
corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, puedo gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, tú eres contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre Dios por tu gran amor. Tal vez usted piensa y usted dice, bueno, un hijo que volvió y un padre que se alegró, un hijo que fue restaurado. Pero quiero dejarle saber, usted dice, no, aquí hay, el pastor se refiere a los que vinieron de allá. Pero déjeme decirle algo, yo puedo asegurar que ahí, de ahí, en ese lugar, allá en la parte de arriba, en el balcón arriba, aquí en este santuario, también hay hijos que se fueron de casa. Y yo no sé hasta qué punto necesitas tú llegar para volver a casa. Yo no sé si tú necesitas terminar en la peor de las degradaciones para volver. Pero te estoy diciendo que vas en picada. Vas de mal en peor y no sé hasta dónde vas a llegar. Pero sí te puedo decir en esta tarde que no importa si hayas caído en la peor de las degradaciones o vas de camino a la provincia lejana y tal vez no has llegado, pero vas de camino. Pudieras regresarte a tu casa, recapacitar y decir, volveré a mi casa. ¿Qué hago? Esto es una locura. Yo volveré a mi casa. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay un padre con oídos, hay un padre con pies que corre. Pero el hijo tuvo que tomar la decisión de entrar en el perímetro del padre. El padre no lo fue a buscar a la provincia, el hijo tuvo que llegar a la ciudad del padre, a los terrenos del padre, y el padre lo vio de lejos y ahí corrió. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienes que dar un paso de fe y decir, volveré a mi casa. El padre correrá más rápido que tú. El Padre llegará antes de que tú llegues al Padre. El Padre llegará a ti. Oh, mi alma, antes que llegues a la casa del Padre, el Padre saldrá a tu encuentro. Pero tienes que levantarte ahora. Si en esta noche, en esta tarde, hay alguien acá que diga, yo quiero regresar a la casa del Padre, porque yo quiero el abrazo del Padre, yo quiero el beso del Padre, yo quiero oír la voz de mi Padre, yo quiero recibir la restauración de mi Padre, venga, pase al frente, reciba al Señor. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el momento. Habrá alguna persona hoy, tal vez un amigo que vino, tal vez alguien que vino a recibir a la familia, alguien que diga, yo me voy hoy me voy yo a reconciliar con Dios. Habrá una persona que diga, yo quiero recibir a Jesús hoy. Alguna persona, alguien que diga, yo quiero, pastor. Arriba, abajo, alguna persona, algún amigo, alguna visita, alguna persona que se descarrió. ¿Habrá alguien hoy? Esto es más que un mensaje emocional que eriza la piel y emociona, porque la palabra emociona, pero la palabra es viva y el Señor está aquí. Hoy es el día en el cual tú puedes abrazarte con el Padre. Si hay alguien en nuestros medios, levante la mano, arriba, abajo, alguien, quien sea, diga, yo hoy quiero. Tal vez hay un amigo que vino con usted, alguien que está al lado suyo, que usted lo trajo. Dile, te apoyo, si deseas yo te apoyo. Ayuda a lo que venga y venga a Cristo. Venga y reciba al Señor. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Él no solo está en el refrigerio, Él está aquí. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir la vida de Dios?
que vivir como un hijo desprovisto del cariño, del amor y del afecto del Padre. Cuando hay un Padre que te ama, que te quiere bendecir, que se quiere abrazar contigo, que quiere besarte, que quiere restaurarte, que quiere encontrarse contigo de vuelta. Desde que te fuiste, ya Él había hecho preparativos para tu regreso. Ya había un becerro gordo en la casa. Preparativos para tu regreso. Recibe el Señor. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a zairarivera123@live.com.